ellas Eva y Santa. Y se formó la gozadera, Miami me lo confirmó. Y el arroz con la bichuela, Puerto Rico me lo regaló. Y el merendere tenguendere, Dominicana me firmó. Con México, Colombia, Venezuela, y del Caribe somos tú y yo. Oh, 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 oh. Esto es solo en latino, ¿no? Vale. Si tú eres latino, saca tu bandera, sácala pa' arriba, sácala pa' afuera. Y se formó la gozadera, vaya que me lo confirmó. Y una rosa en la gozadera, otra vida me lo regaló. Baja que me vengo arriba. Ah, bueno, buenas noches, Marbella. Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva edición de los Premios Latino. Pero estoy viendo por aquí que me habían dicho que esta gala la iban a presenciar millones de personas y yo creo que no somos tantos, ¿no? No sé, ¿tenemos que esperar a alguien, chicas? No sabéis nada. Bueno, a mí es que me han dicho que la iba a ver toda Latinoamérica y yo pensaba cómo van a caber en el auditorio, sé que son como unas 600 personas. Pero bueno, ahora pregunto si tenemos que esperar, pero de momento vamos a lo mío, que es lo vuestro. Comienza una gala en la que vamos a tener música y cine, con luz, color, sensación, emoción, sensualidad. Que somos gente latina, ¿eh? Y a los latinos nos late todo. Nos late la cabeza, el corazón. ¿A que sí? ¿Sí? Sí, 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 sí. Vamos a ver premios que son como regalos. Van a ser premiados quienes el jurado haya sentipensado que son los mejores. Porque los latinos no pensamos. Sentimos con la cabeza y pensamos con el corazón. ¿Sí o no? Claro. Además, estamos en un entorno de lujo. Estamos en la ciudad de Marbella. Marbella. Es una ciudad increíble porque ofrece, además de playa y sol, a paisanos y a turistas, una riqueza cultural increíble. Es una ciudad gentil, hospitalaria, abierta, toda una referencia de la grandeza del sur. Así que vamos a dar la bienvenida al alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Marbella, el señor don José Bernal, por favor, para hablarnos, nadie mejor que él, digo yo, de esta ciudad de 5 estrellas. Bienvenido. Buenas noches a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer una vez más que venga a Marbella por segundo año consecutivo estos premios latinos, unos premios que, bueno, como muy bien lo hemos expuesto en la apertura de la gala, une las culturas y los sentimientos de todos los latinos. Así siempre somos más fuertes y así siempre podemos mirar al mundo desde la perspectiva del corazón, que al fin y al cabo es lo que está detrás de esos sentimientos. Quiero agradecer a María. Quiero agradecer a los organizadores que esto se lleva a cabo, a los patrocinadores, a Feli, a todos los que hacéis posible. Y sobre todo lo que quiero es, de corazón, deciros que Marbella se siente orgullosa de estos premios y quiero agradecerle a los premios que contéis con Marbella para que forme parte de esta gran familia. Muchas gracias a todos y sobre todo, enhorabuena a los premios. Gracias. Pues esta gente yo creo que sigue sin venir. No sé, ¿hoy había alguna huelga ferroviaria o alguna huelga de controladores aéreos? Porque ya sabéis cómo son estas cosas. No sé, producción. ¿Qué hago? ¿Seguimos? ¿Sí? Bueno, pues vamos a seguir, ¿vale? Lo único que podemos hacer es que si van llegando, pues que pongáis unas sillas, ¿eh? Por algún sitio o algunos que se queden de pie, yo no sé dónde los van a meter. Bueno, estos premios... Voy a seguir.
necesitan la colaboración de entidades como el Ayuntamiento y patrocinadores. Es una colaboración vital. Y hablando de patrocinadores, les quiero hablar de un lugar mágico, de un entorno espectacular. El Hotel Hell House Las Dunas. Es el hotel oficial de los Premios Latino, donde están alojados todas nuestras estrellas, y yo incluida. Espacios abiertos, porque por mucho que se empeñen no somos nada de amurallarnos, somos más bien de tendernos los brazos y de abrazarnos incluso. ¿Sí o no? Sí. Claro. Los Premios Latino están organizados por la Fundación Mundo Ciudad. Mundo Ciudad. Es verdad que estamos en un mundo alegre, que no perdemos la sonrisa, pero todos sabemos también que es un mundo lleno de injusticias. Unos tienen muchísimo y muchísimos tienen muy poco. Hay personas que no tienen fácil el acceso a buenos estudios y hay otras personas, pocas, que dedican mucho esfuerzo a facilitar educación a los que menos tienen. Esta noche cada ganador recibirá una beca para cursar estudios superiores en una acción social valorada en más de 100.000 euros por parte de la Fundación Mundo Ciudad. Me siento muy, muy orgullosa, además de agradecida, de presentar a una de esas personas que consideran que un mundo mejor es posible. Esta es la premisa de la Fundación Mundo Ciudad. Con todos ustedes, una mujer y una persona excepcional, fuerte como nadie. Toda mi admiración para la organizadora de este festival y presidenta de la Fundación Mundo Ciudad, doña María Cansino. Un aplauso enorme, por favor. Buenas noches a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar esta noche aquí en esta maravillosa ciudad. Tantísimos países participantes, tantísimos cineastas, más de 2.800 piezas a concurso en esta segunda edición de los Premios Latino. Quiero ante todo agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de Marbella, don José Bernal, toda su amabilidad de tenernos siempre las puertas abiertas, a Miguel Luna, director de este Palacio Ferial y Congresón de Marbella, que hace una labor impresionante, así como a todos nuestros patrocinadores y colaboradores, en especial alguien con un corazón tan grande como es Félix García Navarro. Gracias, Félix. De verdad que pido un fuerte aplauso para Félix, porque es una persona que desde el segundo uno siempre se ha volcado con nuestra fundación, involucrado en todas nuestras causas, y es muy de agradecer. Esta noche, como bien comentaba Eva y Santa, vamos a llevar a cabo una importantísima acción social enfocada sobre todo a la formación, para que todas aquellas personas que necesiten formarse, que necesiten realizar una serie de estudios de posgrado, puedan hacerlo a través de nuestra Escuela de Negocios, y por ello vamos a dedicar más de 100.000 euros en becas esta noche. Quiero también no dejar de mencionar una de las importantes acciones sociales de la Fundación, basada en el respeto a los animales, en aceptar exclusivamente trabajos que en ningún momento hayan denigrado, hayan afectado de algún modo pues, la salud y el bienestar animal. Y desde luego también quisiera esta noche dar un fortísimo aplauso a una gran amiga que es totalmente amante de los animales, que nos ha ayudado muchísimo también en esta gala, que es Linda Echevarría. Pido un fortísimo aplauso para ella. Gracias, Linda. Muchísimas gracias. Y bueno, solamente añadir
que es un gran honor presidir esta fundación que esta noche verdaderamente hace que un mundo mejor sea posible. Me siento súper orgullosísima de ser latina. Gracias a todos y viva el español latino. Gracias. Yo voy a seguir insistiendo, producción, no sé a ver qué ha pasado, pero es que a mí me da pena empezar a dar los premios latinos sin que estén aquí todos nuestros amigos latinoamericanos, ¿no? Es que mira, pensar, son 20 países, 20.000 kilómetros cuadrados de superficie, son casi el 13,5% de la superficie emergente del planeta Tierra. Pero vamos, me dijeron que iban a caber en esta sala y yo no lo veo. Bueno, si van llegando, por favor, que entren sin hacer ruido, ¿vale? Os encargáis vosotras. Muchísimas gracias. Entonces, seguimos. Vamos a ir a un premio muy especial. Es nuestro primer premio latino. Y es al grupo Joven Talento Revelación. Bueno, sabéis que en Latinoamérica el mayor porcentaje de la población es menor de 25 años. Pues así de jóvenes son ellas. Son estas mujeres latinas que saltan a la fama reivindicando su lugar, luchando contra la discriminación de género, cambiando el mundo. ¡Bravo, chicas! Va a entregar el premio una joven talento, por favor, Gabriela Moreno, acompáñame al escenario, a dar este premio a 4 Babies. Nuestras primeras premiadas de la noche. ¡Wow! ¡Enhorabuena! Gracias. Ahora, vamos a ponernos en el centro del escenario, chicas. Felicidades. Muchas felicidades. Con una canción maravillosa, ¿es así? Todo vuestro el escenario. Avanti, cógeles el premio, cariño. Muchas gracias. Aquí, conmigo. Así vamos. Un fuerte aplauso para ellas, ¿no? ¡Vamos! Cuatro, baby. El caer del flow. Te pongo en tu lugar. Dices que no sabes ya con cualquiera arte. Piensas que estamos aquí para esperarte. Por favor, te pido, deja de engañarte. Contestaré.
sabes que nosotros estamos ready para lo que sea. Por favor no me llames, que no contestaré. Un día te quise, pero ya te olvidé. Gracias, chicas. Fantástico. Muchísimas gracias. Y antes de coger los micrófonos... Y, ¡ah, estás aquí! ¡Wow! Este chico está en todos lados. Es alucinante. Bueno, pues con esta marcha en el cuerpo... inauguramos nuestros premios Latino. Ahora vamos con los ganadores de la sección concursal de los premios Latino. Vamos a ir viendo los trabajos premiados en la pantalla y os pido a los representantes de cada trabajo que os vayáis acercando al escenario para recoger vuestro premio. ¿De acuerdo? Pero bueno, antes... ¿alguien tiene un teléfono Movistar con una tarifa de roaming así apañada? ¿Sí? ¿No? Es que yo tengo Movistar, me meten unas clavadas tremendas y no me miréis así, que no es por rata, es que las actrices no cobramos lo que vosotros creéis, os lo digo yo. Es para llamar a los de Latinoamérica a ver por dónde van. Vamos a ir a los premios, así que primer bloque de premiados dentro vídeo. Ana Carolina Nicolau de Oliveira Araújo, por Cómo largarte pa' la cava, Brasil. Felicidades. Vemos el siguiente trabajo. Daniel Torres Vergé y Jaime Vallada La Raza, Marcial Audiovisual, por Joan Manel, Variaciones sin tema, España. Nicolás Ojeda y producción Jurásica Producciones, por Spinelli Spoiler, Argentina. Spinelli Spoiler. I was watching this movie and I felt like I had to help you. Movie?
Ready? Los creadores no han podido acompañarnos esta noche, así que les haremos llegar hasta Argentina su premio y un fuerte aplauso. Bueno, una vez desvelados ya los primeros cineastas premiados, yo empiezo a ponerme un poquito nerviosa y es que estamos a punto de recibir al primer Latino de Oro en el escenario. El Premio Latino de Oro es una mención de carácter honorífico en reconocimiento, en este caso, a una trayectoria profesional. Si hablamos de música latina y más aún en el lugar en el que nos encontramos, el referente en la última década es nuestro próximo premiado. Para entregar el premio vamos a pedir la presencia sobre el escenario de nuevo de don José Bernal, alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Marbella, por llevar la bandera latina por todo el mundo con su voz y su música. El Premio Latino de Oro a la trayectoria profesional es para Sergio Contreras. ¡Un fortísimo aplauso! ¡Vamos, muchachos! ¡Que se nota que eres latino! ¡Vamos! ¡Felicidades! Suena por ahí, ¿no? Qué bien. Bueno, nada, yo no me voy a extender mucho, solo para empezar quiero mandar un mensaje a María, la organizadora del evento. Qué bonitas palabras para decirme viejo. Premio a la trayectoria musical. Eso es el que llevo mucho tiempo ya aquí, ¿no? Nada, muchísimas gracias, de verdad. Yo tengo, como siempre digo, en la música llevo 12 años y cuatro pilares básicos a los que les agradezco. Uno es mi familia, en especial a mi padre, que está ahora en un momento delicado de salud. A mi compañía discográfica, viene conmigo mi manager, Fabio Pérez, que está ahí, gracias por apoyarme desde el principio. A mis músicos, a los cantantes que han hecho conmigo estos 12 años canciones muy grandes, gracias a ellos también estoy aquí. Y por supuesto a mis fans, a la gente que me sigue desde el principio, a los que me apoyan en las redes sociales, en todos los conciertos, todos los ayuntamientos que me contratan también. Así que nada, muchísimas gracias por todo. ¿Y ahora con qué nos vas a dedicar? ¿Con un temazo de esos tuyos? Pues como el premio a la trayectoria, pues yo pensé que lo mejor es hacer un mix de canciones desde que empecé a hacer un pequeño recorrido con cuatro canciones desde el principio hasta actual. ¿Te parece? Me parece perfecto. Todo tuyo. Sí. Bueno, que les suene algo, una canción de COVID. Estaré encantado de que cantéis conmigo, ¿vale? Esta canción es de 2005, una de mis primeras canciones, se llama Llena de Universal. Llena de luz y de sal, de sal de la mar, me tiene loco, por ella muero, poquito a poco. De luz y de sal de la mar, me tiene loco, por ella muero. Llena de luz y de sal, me sale la mar, me tiene loco, por ella muero, poquito a poco. De luz y de sal de la mar, me tiene loco, por ella muero, poquito a poco. Llena de sal, yo observo sus caricias y es que llena de sal. Mira la llena de sal. Llena de sal, yo observo sus caricias y es que llena de sal. Me engancha mi sublimeza, mira la llena de sal. Dentro de esta gracia que pasean por mi estilo, acento por elegancia. Prueba mi sabor sureño, prueba mi sabor que guía el sueño. Prueba niña, prueba mi sabor sureño, pruébalo mi sabor que guía el sueño. Mientras a la luz, el verde y el azul, como un trumino de malla te sale ella. Mira tú, no me hace falta más, con ella mira el dotento estrellita del cielo. Para y mira la que quiero, son sus peces y por sus penas navegan de raíz. Aunque algunos digan partieron de Sevilla, bien sabe ella como si se me hubiera hecho. Hecho el resto y en esta canción, pa' que no la critique tanto de corazón. Y hecho el resto y en esta canción, vamos a repetirlo que me muero de calor.
estoy en contra de todas esas cosas. Moya. Oh, ¿cómo suena el chuy? Mira que arte, madre mía. Como acaricia esa guitarrita, oh. Si tú me quieres, yo estoy loco por tus besos. Que me quiten de la vida el airecito. Que me roben de tu estrofa un par de versos. Y es que mi mente a mí no me deja entender. Si tú me quieres, yo estoy loco por tus besos. Que me quiten de la vida el airecito. Que me roben de tu estrofa un par de versos. Yo paso por tu calle todos los días para decirte que te quiero sin te ver. El miedo fue contigo y no me fría. La ilusión se convierte en melancolía. Miro para la luna y me lía. El contraste de colores me confunde. Y es que hoy en día existe la magia. Esa mierda por la ciudad confunde. Sus ojitos negros, ojitos negros. Sus ojitos me hacen desear. Y ya no puedo. Si todo se está metiendo en mí. Y adentro. Por casar tengo que renunciarte. Sí.
gracias. Sergio, que te has manado. Felicidades. Gracias. Muchísimas gracias, qué buen rato. Ahora lo tengo otra vez, venga. Claro, claro. Bueno, es que los latinos son unos premios muy jóvenes, ¿no? Como nosotros, como nuestro espíritu, este que acabamos de ver y de vivir aquí, contagiados por Sergio. Ahora vamos a seguir reconociendo el valor de la juventud que viene pisando fuerte. Gabriela Romero, querida amiga, mi joven talentosa, sube otra vez que tienes que ayudarme a entregarle el premio latino al mejor productor joven talento. Por favor. Gabriel Final, fuerte aplauso. Gabriel, muchísimas felicidades. Vamos desvelando a los ganadores de la sección concursal. ¿A qué país latinoamericano viajaremos ahora? Vamos a verlo. Marcos Ezequiel López y Juan Manuel Macía por La Última Página, Argentina. Hemos llegado al final de una gran etapa porque Santiago va a presentar los trabajos y encima te está llevando la materia. Y no me gustaría que termine así. Quiero darte una oportunidad. Tenemos que hacer algo. Busca una maestra que te apoye. ¡Ah! ¡Ah! ¡Un aplauso! Adelante, chicos. Diego Bonilla, por Desenlace Accidental, Estados Unidos. Bienvenido. Gracias. Felicidades. Ay, perdona. Perdona. ¿Quieres decir unas palabras? Por favor. Cuando decidí hacer un programa que pudiera editar una película en millones de formas diferentes, jamás pensé llegar aquí, a Marbella, con todos ustedes. Se lo dedico a Ann y a Eli, dos terceras partes de mi vida. Gracias a Sarah Pickett, John Mannion y Chema Salinas por querer trabajar en otra de mis locuras. Y gracias a la Fundación Mundo Ciudad. Muchas gracias.
Pedro Martinho, por Amao Armada, Brasil. En este caso lo mandamos a Brasil y también enviaremos el premio. Muchas felicidades. Ah, gracias. Bueno, es que este premio me encanta. ¿Sabéis por qué? Porque es el premio a una canción. Las canciones marcan nuestra vida. Y esta canción, además, no solamente va a marcar el verano, y lo ha marcado, sino que va a marcar todo el año. Así que, para entregar el premio, pido la presencia de nuevo de doña María Cansino, presidenta de la Fundación Mundo Ciudad, y para recogerlo, contamos con sus dos protagonistas, los grandes Raúl y Miguel Sal. Premio Latino de Oro al Mejor Hit 2017 por la canción Quiéreme Como Soy. Un fortísimo aplauso. Chicos, sois tres, wow, mucho mejor. Lo que tenemos escondido, lo sacamos a veces según se porta bien lo sacamos, si no, no. Es que no se lo han puesto aquí. todas mis disculpas. ¿Nos dejas un ratito, Eva? Sí, ¿no? Os dejo todo el ratito que queráis. No nos digas eso, que somos tres y somos a cual peor de los tres. Lo creo, o sea, ya sabes lo que estás diciendo. Tarde noche. Es nuestro momento musical, ¿no? Dale. Señoras, señores. Es nuestro momento musical. Les quiero dar bailar. ¡Bravo! De la pasión.
cuerpo a cada momento. Tu meta distancia, me entiendo que siento. Tú no te imaginas lo que estoy sufriendo. Yo quisiera devolver el tiempo y vivir contigo esos momentos. Horas y días sufriendo y hacer el amor a cada momento. David Moscasi y Ana Barros, drama audiovisual por 1.000.000 de hostias, España. Buenos días, la paz del Señor esté con nosotros. Esta es la casa de Elena, su mamá y su hermana. Aquí vine a traerle la comunión. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo de Cristo. Un guardo de Dios. Amén. David Moscasi y Ana Barros. Felicidades. Oh, venís muy bien acompañados. ¡Qué maravilla! Hola, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Hola, ¿qué tal tú tienes? Felicidades. Por supuesto. Hacemos la foto, hacemos la foto ahí. Buenas noches a todos, gracias por este premio, estamos ilusionadísimos. 1.000.000 de hostias es un documental que intentamos hacer en el Un Retrato Social de Cuba a través de las hostias, las obleas, que 13 monjas de clausura del único convento de Cuba fabrican para toda la isla, 1.000.000 al año. Esto es lo que hemos contado nosotros. ¿Y por qué está aquí Bruno, que es lo más interesante, no? Porque él fue el que consiguió que entráramos en el convento y pudiéramos grabar todo esto. Así que gracias a él y a toda la gente que nos ha ayudado. Gracias. Adiós. Juan Carlos Salas Tamez y Marta Lidia López Sáenz por A Ticket, Sin Cumplir, México. Soy Verica, tengo 15 años y hace unas semanas partí de Argentina para llegar acá y cumplir mi sueño, estar en la gala de clausura del festival más importante del mundo. Pero descubrí que no era la única que tenía ese sueño. Todos buscarían entrar a la gran clausura. Era una más entre un mar de anhelos. Gracias.
Hola, buenas noches, muchas gracias a la Fundación y también pues a todos los que están aquí, que nos apoyaron a venir desde México y desde Argentina, por supuesto. El cine y la música, además de arte y entretenimiento, son también un poderoso medio de transformación social, y esta es una invitación pues a todos los realizadores para usar este instrumento y que contribuyamos juntos a una sociedad de paz, de esperanza, de amor. Antes de escribir una historia, un guión o la letra de una canción, hazte esta pregunta: ¿puede esta historia contribuir de alguna manera a ser mejor en cualquier ámbito? Si la respuesta es no, replantea tu proyecto hasta que la respuesta sea sí. Porque al hacerlo sabrás que todo tu esfuerzo dejará de ser mero entretenimiento y pasarás ahora a ser un agente de transformación. Y lo mejor, haciendo lo que más te apasiona. Muchas gracias. Vamos a ver el siguiente trabajo. Alexis Aguirre e Ismarri Santiago, por Cielos Negros, Puerto Rico. Para recogerlo contamos con un paisano puertorriqueño afincado en Marbella. Recibamos con un fuerte aplauso a Jaime Acevedo. Jaime, te voy a pedir que te quedes conmigo, aquí acompañando mi momento. Sí, pero espera, primero yo a ti. Te voy a decir una cosa. Tú diriges Stand View Magazine y es una publicación digital dedicada a la difusión, entre otros contenidos, de la cultura latina. ¿Es así? Sí, sí. Bueno, ¿qué te parece si además contamos que eres una entidad colaboradora con los Premios Latino? Me parece estupendo. ¿Y qué te parece si además vemos un vídeo sobre Stand View Magazine? Bueno, encantadísimo. Adelante, vídeo. Dime. ¿Cómo? ¿En serio? Hombre. Oh, bueno, qué fuerte. Bueno, muy bien, me das una gran alegría, Jaime. Muchísimas gracias. Un aplauso por esta noticia y por todo lo demás. Bueno, es que me está diciendo Jaime que no tenemos que esperar a nadie, que desde el principio de la gala toda Latinoamérica estaba viéndola en directo. Bueno, pues hola a todos. Saludad, hola, Latinoamérica. Estoy feliz de que hayáis estado desde el principio en esta gala, que no se hayáis perdido nada y todo lo que aún nos queda. ¡Viva! ¡Vivamos los latinos! Ahora sí, siento que estamos todos conectados. ¡Bravo! ¡Seguimos! ¡Gracias, Jaime! ¡Fantástico! ¡Vamos a ello! ¡Seguimos! Adivina. Adivinanza. Nuestro premiado saltó a la fama en la segunda edición de Operación Triunfo. Es cantante y compositor. Es sevillano. Es
guapo y tiene una voz tan personal que nos afloran los sentimientos con solo escucharla. Además, Adivina Adivinanza es el título de su gran último éxito y lo que van a escuchar a continuación será un boom porque es auténtica pólvora. Para entregar el premio, damos la bienvenida al escenario al señor don Daniel Milla Villera, embajador del Servicio Exterior de Honduras. ¿Lo habéis adivinado ya? ¿Sabéis quién es? Pues nuestro gran premio latino de oro al mejor cantante es para Hugo Salazar. Muchísimas felicidades, Hugo. Te quito el premio para que hables tranquilamente, pero te lo voy a dar para que hables con el premio. Hombre, qué feo está esto, de verdad, que yo quite el premio. ¿Sí? A ver. Hola, prueba a ver. ¿Me dejas un micrófono? Vale. Hola, hola. Decía que buenas noches a todos. Es un placer y un honor recibir este premio. Quiero dar las gracias a María por haberme elegido para venir a esta bonita gala y recoger este premio. Antes en el camerino venía pensando qué cosas, ¿no?, que le den a un chico de Sevilla un premio latino de oro, ¿no? Y como decía, venía pensando una historia que está muy a flor de piel en mi familia. Mi abuelo paterno, que en paz descanse, a la edad de 16 años tuvo que emigrar de España y se fue a Argentina, donde pasó muchísimos años, hasta los 50 años cuando volvió a España, conoció a mi abuela y tuvo a mi padre, y por eso estoy aquí yo, y si no lo estaría, evidentemente. Pero es muy gracioso que mi abuelo se fue prácticamente sin nada a Argentina, a Buenos Aires, y cuando llegó allí a esa edad de 16, 17 años, se echó un amante de 40 años, y en una de esas tardes de fogosidad y amor liberal que mi abuelo tuvo con esta señora, entró su marido en su casa, y ¿sabéis qué le dijo el marido a mi abuelo? Le dijo: «Che, boludo, aprendete por lo menos las horas a las que yo llego, por favor». Bueno, decía sobre todo que muchas gracias. Yo este premio se lo quiero dedicar sobre todo a la gente que me sigue, que sigue mis canciones, y creo que es la primera oportunidad que tengo para hacerlo, para dedicárselo a la mejor canción de mi repertorio, sin duda, que es mi hija Julieta, pequeñita. Cariño, gracias. Pues ahora me hace falta mi guitarra, porque si no, no puedo cantar. Antes que se me olvide, quiero, por favor, pedir un fuerte aplauso para todos los técnicos de sonido y luces que llevan haciendo un trabajo desde muy temprano. Sí. Muchachos, esto va en directo, ¿eh? On playback. Thank you.
vuela. Cuando tú me llevas, no hay huracanes ni tormentas. Si tú me quisieras, no perdería esta guerra. Hoy le pido a Dios que me perdone si te doy mi rendición sin convicción. Y sueño con
gran pasión que vive para mí. Como yo vivo, niña, por ti. Muchas gracias. ¡Ole! ¡Viva Sevilla! Ay, bueno, ¿qué os parece si seguimos entregando premios de la sección concursal? Pues vamos a ver el siguiente vídeo. Irene Garcés, por Hubo un Lugar, España. Papá tenía sus defectos, como todo el mundo. Tú no sabes quién. ¿Quién eres, mamá? Y es que lo sabe mejor que yo. Este maravilloso premio. Quiero dar las gracias a todo el equipo que ha hecho posible este cortometraje, a los actores, sobre todo por la alegría que me da, gracias a las más de 100 selecciones que estamos teniendo por todo el mundo, llevar nuestro acento andaluz y nuestros paisajes de Almería por todo el mundo. Gracias. Hola, soy Carlos Ruiz, realicé el sonido directo del cortometraje. Bueno, primero dar las gracias a Irene Garcés por confiar siempre en mí, en todos sus trabajos. También quería dar las gracias a Sofía Acri, que fue la que me ayudó en la grabación del corto. Y nada, y dedicárselo a las personas que me quieren, que me apoyan y que me aguantan en el día a día y sobre todo en esta locura de hacer cine. Muchas gracias. Les mando un gran saludo desde Brasil. Estoy muy contento que mi película haya ganado este premio. Para mí es un gran honor recibir este premio por mi película. De verdad, muchas gracias. No puedo estar ahí en esta noche tan importante para recibir este premio, pero les mando todas mis energías positivas a todos ustedes. Y bueno, disfruten mucho de esta noche y que se las pase muy bien. Muchas gracias. ¿Qué
Elvin Díaz y Estudio L7 por Haití, DR y National Market, República Dominicana. Vamos a intentar mantenernos en los 20 segundos que decías que podíamos hablar y que solamente podía hablar una persona, pero no, vamos a hablar los dos. Ya lo está haciendo todo el mundo, o sea que da igual. Y tampoco están hablando 20 segundos, o sea que da igual un poco el protocolo y nos llevamos pajaritas. O sea que no sé qué estaba pasando, pero ya ha hablado mucho y nos vamos a mantener en los 10 segundos. Yo no quiero pasarme de 10 segundos y ahora va a hablar Guillermo. Nada, como dice mi compañero, tenemos mucho tiempo, así que simplemente agradeceré a las bodegas José Pariente, a Esarte, a RC Service por prestarnos el material, a todo el equipo y bueno, a mi familia, y como él no tiene tiempo para hablar más, agradeceré también a la suya. Así que gracias a la organización. Muchas gracias, chicos. Bueno, pues el siguiente premio latino también es para una canción. Una canción que me gusta mucho. Y de nuevo tenemos el placer de tener con nosotros a Miguel Sáenz y a Sergio Contreras. Ahora vamos mezclando premiados, porque son nuestros premios latinos de oro. Así que chicos, venimos para acá. Porque yo os quiero preguntar una cosa. Esta canción que a mí me gusta mucho... Primero Miguel Bosé dijo, los chicos no lloran, ¿no? Y ahora Miguel Sáenz compone, no lloran los hombres. Me tenéis que explicar esto, por favor, aunque sean los 10 segundos que tenéis por barba, porque hay algo mejor que un hombre sensible. A mí es que me encantan los hombres que lloran. Vosotros me encantáis, ¿eh? ¡Felicidades! Ya, de nuevo, qué bien, es que parece como que llevamos aquí toda la noche. Qué confianza. Lo mejor es subir dos veces solo cuatro besitos que me he eliminado aquí ahora. Oye, pero ¿no vais a recoger el premio por vuestra canción? Ah, sí, ¿no? Ah, claro. ¿Vamos a recoger el primer premio? Lo que tú quieras. Estás en tu casa, no, en tu escenario. La ha dado dos veces y le ha puesto la manita en la cintura. Para la ¡qué majos, eh! ¿No vais a hablar ahora? Ahora mismo. Aquí está muy bien esto, porque te metes en el escenario y no sabes ahora, qué va a pasar. Espérate, vamos improvisando. Me tengo que espirar, que todos los que vienen aquí son muy altos. Entonces, yo quiero agradecer este premio, por supuesto, al intérprete de esta canción también, en su disco que ha sido premiado, bueno, ha sido premiado por su larga trayectoria. Pero hay aquí otros autores del tema que no están, como es Joanny Gestar, como es Rica Chá también, y como es Alejandro de Quirón. Para que pido con ellos, un fuerte aplauso, por favor, que no quede. De Cuba, de Cuba.
Bueno, efectivamente, como Eva decía, la llamaba la atención el nombre de la canción. La canción se llama Los hombres no lloran, no lloran los hombres. Pero realmente lleva un poco de ironía esa frase, ese título, ¿no? Porque efectivamente los hombres sensibles como nosotros, sí lloramos. ¡Te lloran! Vamos a cantar ya. ¡Un aplauso! Frío y tenía un montón de jamón ahí fuera. Yo no sé si ustedes tienen hambre, pero lo que soy yo... Vamos a finalizar la gala y nos vamos a comer. Pues no, ya nos ha dado el premio. Ya nosotros vamos.
Ah, pues si nos vamos los dos solos, toda la comida para nosotros. Estaría bien. A ti te hace falta. A mí no mucho, la verdad. Pero yo ya me la guardo en un pie. Venga, gracias. ¿Dónde lo dejáis? ¡Qué maravilloso! ¡Felicidades otra vez! Oye, y las presentadoras no lloran, las presentadoras, pero yo estaba a punto. Muy bonita canción. Bueno, vamos a seguir con otra actuación, ¿no? Que no te caiga la fiesta. Ahora nuestro querido Raúl, que está por ahí, Raúl, que es Latino de Oro 2016, nos va a volver a deleitar, esta vez apadrinando a una de las grandes promesas de la música española. Espera. Dime. Tengo que pedirte perdón, Eva. ¿Uy? ¿Por qué? Porque antes no te he avisado que Mario también venía. Y ahora no te he avisado que hay una sorpresa. ¡Ay, qué susto! Digo, ¿qué está pasando? ¿Han llegado los de Latinoamérica por fin? Los de Latinoamérica están flipando con la gala. Están flipando con la gala, ¿eh? Y lo que les queda. Y lo que les queda. Que tengo que pedirte perdón porque, por eso, porque antes no te he avisado que venía Mario y ahora no te he dicho que esto es una gran sorpresa. ¿Ah, sí? Sí. ¿En serio? Muy bonita. ¿Y nos la quieres dar tú? Te la quiero cantar. ¿A mí? A todos. Os voy a contar una historia que muchos artistas hemos vivido de una forma o de otra, ¿no? A veces el sueño del artisteo, los padres están detrás ahí diciendo no, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Porque todos sabemos, ¿no? Que hay sueños que son muy difíciles de cumplir y parece que en el mundo del artisteo es más complicado, ¿no? La historia que les voy a contar es algo parecido y la música es una forma de transmitir y de llegar al corazón de los demás. Así que, si tenéis hijos, no les cerréis esas alas para buscar ese sueño, ¿no? Y ahora, ¿sigues con la sorpresa o llamamos...? No, seguimos con la sorpresa. Ah, vale. Entonces, ¿quieres un micrófono? Sí. Bien, voy a por él, rápido. Menos mal que tenemos un todoterreno sobre el escenario. ¡Es aplauso para ella! Aquí tienes. Tus deseos son órdenes para mí. Oportunidad, escenario de borrachos sin perder la dignidad. La
ilusión. Y aunque sea una cara sucia, su sueño cumplió. Fortísimo aplauso para Ángela Dionisio. Un placer estar con ella en este escenario, en esta maravillosa canción. Felicidades y gracias por hacerme partícipe de tu música. Gracias. Saluda a tu público. Pues sí, sí que ha sido una sorpresa, sí. Bueno, felicidades, Ángela Dionisio. Y Raúl, está muy bien. Gente que ayuda a gente que empieza. Gente que lucha por cumplir sus sueños. Se puede. Bueno, ¿qué? ¿Cómo va la noche? ¿Eh? Estoy cansado, ¿no? Yo los pies no os cuento, pero bueno. He sido yo, sí. Bueno, ya estáis pensando en el cóctel, ya habéis oído por ahí lo del jamón y todo esto, ¿no? Es que las galas siempre son largas, es inevitable, pero es que no podemos dejar a nadie sin premio. Eso es así. Así que, si os parece bien, vamos a seguir conociendo a los protagonistas de esta noche, que son los premiados de la sección concursal. El cine también está presente en los latinos. Seguimos. Jonathan Sarmiento y Agave Films por In Sydney, México. Encontraron el cuerpo de la mujer colgado en 11 escaleras en varios días de putrefacción. ¿Y el niño? Ese es el mayor misterio. Porque nunca nadie encontró el cuerpo del niño. Bueno, vamos a ser breves, pero como son dos premios, pues creo que lo amerita. Primero de todo, pues muchísimas gracias a los Premios Latinos por este reconocimiento. Nos hace sentir muy orgullosos y muy honrados. Lo primero que queremos hacer es compartir estos reconocimientos con todas las personas que han participado en esta película, que han sido muchas, que pusieron gran esfuerzo y pues para ellos va también ese reconocimiento. Un nombramiento especial para César Plasencia, que es nuestro director de foto y que gracias a su increíble trabajo pues estamos recogiendo el premio a Mejor Fotografía. César sin duda va a ser uno de los directores de foto más conocidos en México en muy pocos años. Y pues yo ya acabo diciendo que gracias a mi familia, gracias a mi hermano, a mi sobrino, a mi mamá y a Fer, que es mi luz, que es mi ancla, y gracias a su amor incondicional pues puedo trabajar haciendo lo que amo. Gracias. Primero que nada, muchas gracias a Premios Latino, a Fundación Mundo Ciudad, por reconocer al cine latinoamericano y al cine latino en general. Es la segunda vez que tengo la fortuna de estar aquí. El año pasado estuve aquí con otra película, con mi ópera prima. Ahora con esta película de terror que estamos experimentando en este género. Yo quiero agradecer pues, al Ayuntamiento de Cultura del Estado de Jalisco, en México, que nos ayudó muchísimo y sigue apoyando el cine mexicano, a la doctora Miriam Bachés, que nos apoyó para venir hasta acá también. Si no fuera por ella, no estaríamos recogiendo aquí estos premios. Y sobre todo, a mi familia, a mis hijos y a mi novia, que por ahí está sentada también tomando este video, que si no fuera por ella, no estaríamos aquí recogiendo este premio y haciendo cosas nuevas. En México es muy difícil hacer el cine de terror. El cine de terror casi siempre está metido en Hollywood, en otras zonas. Uno de los buenísimos para el cine de terror son ustedes. España es excelente en el cine de terror.
esperamos poder competir con ustedes también y traer cine muy bueno para ustedes también y que puedan realmente asustarse en sus butacas. Muchísimas gracias, estoy nervioso, perdón. Gracias a todos. Gracias, chicos, felicidades. ¡Viva México! Seguimos. Prestigio de España, valores y elegancia por El fantasma de la oficina, España. Pero quiero dedicárselo a una persona que nos dejó hace 2 semanas y que me ha dado una lección de lucha y coraje, a mi amiga Yolanda del Moral. Yolanda, si me estás viendo, quiero que sepas que este premio va por ti. Momentos emotivos esta noche, ¿eh? Pero vamos a seguir con un poquito de marcha, ¿vale? Que no decaiga. Este premio lo vamos a vivir en directo. No hay vídeo resumen. Tenemos la suerte de contar con sus protagonistas aquí en directo, porque el siguiente premio latino es para Ana y Antonella. Un fuerte aplauso para ella. Buenas. Felicidades. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, hola. Hola, bueno, mi gran familia. Poneos para la foto, por favor. Un poquito más al centro. Muchas gracias. Buenas noches, amigos. Quiero ser muy breve y compartir estos segundos con mi compañera Antonella. En primer lugar, por supuesto, deciros que si hay momentos felices en la vida, este, sin lugar a dudas, es uno de ellos. Agradecer a María Cancino, que para mí es una mujer que tiene muchos calificativos maravillosos, pero para mí es mágica. Es una mujer mágica. Gracias, María. Agradecer a Fer, González Fair Sounds, hacer posible conseguir esta canción con nosotros. Gracias, Fer, eres un crack. De verdad, gracias también a Gabriel Pinar y a Pilar Martínez, Mujeres Poderosas, siempre estás con nosotros también. Bueno, la verdad es que en la vida, como he dicho, hay momentos felices. Y yo este premio quería dedicárselo a mi hija, porque hemos trabajado mucho. Y decirte, Claudia, mi hija de 13 años, trabaja duro, honradamente, esfuérzate y consigue tu sueño. Para ti, cariño, te quiero. Aparte de todo, compañera Ana, gracias también a ella, que es fantástica. Y desde luego agradecer a mi hijo la paciencia que tienen cuando se es madre, pero desde luego este premio va dedicado a mi madre, porque esta composición que vais a escuchar es la última que escuchó mi madre mientras perdía la batalla del cáncer, y con ello vamos, parte de lo recaudado va a ser para esta lucha, que todos adelante y un canto a la vida. Es un grito a la vida.
¡Felicidades! Es mi cuarta. ¡Un placer! Gracias. Creo que se ha llevado vuestro premio. Preguntad. Ya, muchas gracias. Bueno, pues vamos a seguir con el penúltimo concursante premiado de la sección concursal, es decir, con el último trabajo cinematográfico premiado por los Latino. Adentro, VIP. Álvaro Rodrigo de la Cruz, Luna, por Laguna de la Concha, La Concha Lago, Colombia. De esta gala en directo. Así que se llevan este aplauso y el premio de camino. ¿Seguimos? Miguel Berzal de Miguel por No Me Olvides, España. ¿Qué dices de que has tenido que justificar toda clase de accidentes? No te veo nada convencida. Y eso siempre significa que no se está orando correctamente. Todos tenemos problemas. A todos nos pasan cosas en la vida. Si supieras la cantidad de obstáculos que hemos tenido que superar tu madre y yo. Por favor, Silvia, no exageres. No saques las cosas de quicio. Ni las confundas. Que esté aquí esta noche conmigo acompañándome y quiero dedicar estos premios a mi familia, a mi hermano Javier, muchísimas gracias por componer siempre una música tan bonita para mis proyectos, a mi hermano Víctor y sobre todo a mi madre que está ahí sentada, muchísimas gracias por tu trabajo como directora de arte, jefa de vestuario, peluquería y maquillaje en todos mis proyectos, por tu apoyo, por tu ejemplo, por todo, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias por este premio. Quiero agradecer a este festival y al jurado este gran reconocimiento que me han dado. Y en primer lugar también quiero agradecer a mi madre todo su apoyo en esta profesión tan difícil y por ser tan increíble como es ella. Y por último, mi agradecimiento más especial es a mi hermano Miguel, que sé que me ha dado la oportunidad de mostrar mi trabajo a tanta gente. Así que muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias al festival, a la organización, a la Fundación Mundo Ciudad, a Marbella y a Málaga. Es un honor recoger este premio en mi tierra, por fin. Una sí es profeta en su tierra. Quiero agradecerle a Miguel, sobre todo, por darme la oportunidad de participar en todos sus proyectos y por escribir personajes femeninos de una edad que ya estamos cumpliendo, una edad y que tenemos derecho y que tenemos muchas cosas que contar y él le está dando mucha voz a esas mujeres. Y al personaje de Silvia, el del cortometraje, que sufre
violencia de género, quiero mandarle un mensaje muy fuerte a todas las mujeres que están pasando por ahí y decirle que hay salida, un mensaje de esperanza y que sean luchadoras y fuertes porque se sale. Muchas gracias, chicos. Felicidades. Gracias. Bueno, perdonad, perdonad, no os bajéis. Sorpresa. Por favor, subid. Quiero pedir por favor al gran productor Quique Mesa que nos acompañe en estos momentos. Quique, ¿estás por ahí? Eres nuestro premio latino del año pasado, 2016, y quiero que tengas el honor de acompañarnos y decir unas palabras, porque a continuación voy a pedir a todos los premiados españoles que suban al escenario. Y enseguida os digo por qué. Bueno, si me oye o no, gracias por estar aquí, invitado. El año pasado tuvimos la suerte de ser premio de oro latino. Creo que cualquier organización, cualquier evento que premie la creatividad se merece la mejor de las trayectorias, más y menos cuando una como esta, de aquí de Andalucía, de Málaga, y también como lo hace María Cansino. Así que larga vida a los premios latinos, larga vida a la cultura latina y larga vida al cine y a la música. Muchas gracias, Quique. Vale, os pido que me acompañéis un segundo porque quiero contaros que ya la ceremonia se va acercando al fin y que vamos a hablar del país más galardonado este año en los premios Latino. El año pasado este privilegio recayó en México, pero para esta edición nos vamos a quedar a este lado del charco. Este año se premia al cine español. España es el país más premiado en los Latino 2017, con 6 representantes premiados dentro de 9 categorías. El país más laureado del palmarés. Así que, por favor, invito a que subáis todos los premiados españoles a hacernos una foto de familia y ¡viva el cine español! ¡Vamos! Voy a pedir que os agrupéis un poquito más, por favor. Así, un poquito más, haciendo un poco como de el eco. Ahí. Gracias. Todavía no hemos terminado. Nos quedan dos latinos de oro como colofón a la gran noche que está siendo bastante especial. La cultura latina no solamente es música o cine, la cultura latina también es danza en todas sus modalidades. Es un pilar fundamental de nuestra cultura. Estando en Andalucía, por supuesto, el baile flamenco es el máximo exponente y la máxima expresión. Así que nuestro premiado es sin duda una gran figura del flamenco a nivel internacional. Ha taconeado con su arte por todos los rincones de este mundo. Para entregar el premio contamos con doña Linda Echevarría, empresaria de una gran empresa de comunicación con más de 25 años de relaciones públicas en Puerto Banús. Y vamos a dar la bienvenida sobre este escenario al Premio Latino de Oro al mejor bailaor, Juan de Juan. ¿Se me hace el astro?
Hola. Muchas felicidades, Paz. Buenas noches. Ciudad de Marbella, mi ciudad, que la quiero, la amo y estoy muy agradecido por este premio de todo corazón y me motiva mucho de estar dentro de este marco tan especial y tan mágico como es el cine, la música y el baile, que es como el idioma universal con el que nos comunicamos con otras culturas sin tener que pronunciar palabras y es algo mágico, de verdad. Y lo que puedo hacer, yo soy corto de palabras, pero voy a bailar un poco, que es la forma que yo tengo de expresarme. Te quiero, Marbella. Menos mal que tenemos a Super Ian, que es nuestro técnico magistral. Nos lo ordena todo en un momentito, ya lo veis. Thank you.
y un medio que son de volar. ¡Qué maravilla! ¡Maravilloso! Muchísimas gracias. Esto es pasión. Así bailan los latinos. Bueno.
Pues llegados a este punto, vamos a disfrutar del broche de oro de estos premios Latino. Nuestra última premiada también es música, ritmo, baile, alegría, color. Ella también es la perfecta definición de la cultura latina. Su impresionante voz y su brillante sonrisa hacen que durante todos estos años haya hecho un gran hueco en nuestra música y en nuestro corazón. Para entregar este premio, pedimos por favor a doña María Cansino que vuelva a subir al escenario, porque el premio Latino de Oro a la mejor cantante es para Lucrecia. ¡Un fuerte aplauso! Después de saber si vienen o no vienen los latinos, si había huelga, ¿qué pasaba? ¡Ahí nada más! ¡Ahí nada más! Bueno, que sepan que cuando recibí esta noticia maravillosa del premio Latino Oro a la Mejor Voz Femenina 2017, realmente me hizo mirar atrás, recordar cuando llegué a España y recordar todos los descubrimientos culturales que tuve en ese momento, mis crisis de identidad, que también tuve en esa ocasión. Recordar cuando empecé a hacer mis primeras maquetas, yo en casa con mi piano y ese ordenador Atari que se colgaba y vuelve a empezar. Y ese momento de encontrar un mundo de ordenador que no conocía, en montar mi banda, ser directora, arreglista, compositora, cantante, todo a la vez, escribir mis libros infantiles, ser presentadora de mis lunes maravillosos de Televisión Española, componer la banda sonora de Balseros, con la que llegamos a los Oscars, de documental Balseros, y además ser empresaria y crear unos premios que se llaman Premios Alegría de Vivir, que este año llega a su quinta edición y que premia a entidades y a personalidades como tú, María, que das alegría de vivir a tantísimas personas, a todo este público que ha venido aquí a disfrutar de esta maravillosa gala. De verdad que sí, felicidades a ti. Y perdonen, felicidades también a las autoridades, a todas las personas que han llegado aquí y sobre todo decir que en este momento, pues estoy viviendo un momento maravilloso a nivel profesional, estoy cantando muchísimo con mis lunes de leyenda en Clan RTVE. Es maravilloso, como bien dijo uno de los premiados, dar mensajes, valores de positividad y de alegría a la niñez. Igualmente, cada domingo estoy con mi musical en el Teatro Victoria en Barcelona, una bruja en Barcelona. Esa soy yo. Y a nivel personal, pues bueno, he fundado una familia maravillosa, cubano-catalana, que estoy muy orgullosa también, somos una piña. Aquí está mi esposo que viene en representación de toda la familia. Pensar también y recordar a todos los amigos, a mis grandes amigos que he forjado en estos 20 años. Qué lindo, ¿eh? Y no son nada, para nada. 20 años maravillosos, gracias. Que tengo amigos bellísimos, justamente quien dijo, aquí está Cuba. Tengo el honor de que me acompañe esta noche una de las grandes letras de Cuba, Zoe Valdés, que ha venido desde Francia para compartir con nosotros esta gala tan maravillosa, María. También, fuerte aplauso a mi Zoe Valdés, por favor. ¿Dónde estás, Zoecita? ¡Ahí está! ¡Agua! Además, tengo también el honor de compartir amigas tan maravillosas de aquí, también de Andalucía. Mi querida Ana Torres, que es una diseñadora de alta costura, con la cual siempre he visto, fíjense ustedes, ¿aquí se aguanta el premio? Yo te lo sujeto. Gracias, Edita. Es un placer. Me hace bella cada vez que me pongo sus vestidos. Mira para acá.
gracias nuevamente, porque voy a continuar siendo una mujer trabajadora, soñadora, risueña, emprendedora. Seguiré cantando, seguiré dando toda mi vida, toda mi música y además también todos, absolutamente todos mis besitos de chocolate. Para todos ustedes, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, y quiero que me quede con el grupo de mía. De pie a todo el mundo ya. De pie. Si me puedes abrir el micro, solo quiero cantar una estrofa de un bolero muy lindo. Que con todos ustedes, contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Y descubrí que puede un beso ser más dulce y más profundo. Que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas yo contigo las viví. Contigo aprendí que yo nací el día en que les conocí. Gracias al público que nos hace grandes y llegamos a sus corazones. Gracias a mi familia. Gracias a todos. Y que levante la mano quien se quiera salvar. ¡Eva! ¡Todo el mundo baila conmigo! ¡Agua! ¡Todo el mundo! ¡Sube la música! ¿Cómo es que dice? ¿Aquí qué pasó? ¿Que se trabó? ¡Que levante la mano quien se quiera salvar! ¡Para más! ¡Levante la mano quien se quiera salvar! ¡Agua! Mi gente quiere gozar, mi gente no quiere que levante la mano que se quiere salvar. ¡Palma!
Hablamos el pasado, siempre vivimos el presente, ¿sí o no? Sí. Eso es. Los latinos bailamos, cantamos, somos apasionados, ¿no? Bebemos, comemos, reímos, nos abrazamos, todo lo hacemos en presente, nos rebelamos, que no queremos muros, nos apasionamos, todo en presente. Y lo de la rapidez tampoco va mucho con nosotros. A nosotros nos gusta mucho más hacer las cosas despacito, ¿no? Despacito. Echa todo el mundo despacito, para que me digas cosas al oído. Pero como eso no puede ser, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un brindis. Vamos a celebrar todo lo que hemos vivido esta noche y también con toda la gente que está en los televisores de toda Latinoamérica. Y nosotros, ¿cómo celebramos? Brindamos, bebemos, comemos, nos juntamos, nada de estar solos, todos pegaditos, todo despacito, todos bien juntitos. Así que por favor, que suban todos los premiados, que vamos a hacernos una foto, vamos a fabricar recuerdos y vamos a brindar la gente desde sus casas en Latinoamérica, lo que tengáis a mano, vino, cerveza, es igual. Vamos a brindar por nuestra cultura, por estos premios latinos que tanto nos han dado esta noche y que tanto nos dan cada día. Celebramos cada uno en su país, aquí en Marbella. Por favor, no me dejéis sola, que no nos gusta estar solos. Somos todos como de pegarnos, de amontonarnos, de estar juntitos, ¿no? Todos juntitos, por favor, vamos. Id subiendo, todos.
aquí, en el centro. Nos ponemos en el centro, pero todos juntitos. ¡Viva México! ¡Vivan todos los países! ¡Vivan todos los latinos! Y ahora os recuerdo que podremos brindar todos en un cóctel que es cortesía de nuestro patrocinador Campo Frío y que todo lo que no comemos esta noche será destinado a los comedores sociales. O sea que seguimos celebrando los premios latinos. Muchas gracias, Marbella, muchas gracias a todos. Gracias, público. Y salud. ¡Vivan los premios latinos! Nos vemos el año que viene en la próxima edición. Muy guapos todos. Muchas gracias. A disfrutar del resto de la noche. Felicidades a todos los premiados.